Hola a todos, buenas tardes. Soy Lestau, estamos aquí en un nuevo directo después de, bueno, 35 días sin subir nada. Pues nada, vamos a continuar con la partida donde la dejamos en el Valhalla, a ver si podemos ir ¿Por qué terminando el luchan los juego. pictos en invierno? Así ¿Habrá que, algún bueno, motivo vamos o a algo que ver tendrán que dónde ganar? estábamos y cómo continuamos la partida. Ahora estamos en la misión Honor. El honor tiene dos filos. Capítulo 2, tenemos que encontrar y matar al caudillo picto. Bueno, así que vamos a ello. A ver qué nos encontramos por aquí. Yo no veo nada ahí fuera. ¿Quién narices me ha visto? Vale, ese. Bueno, estaba un poquito desentrenado después de tantos días. Casi me ve, no me ha visto. Sí, me ha visto. Vale, me vio. Parece que hemos limpiado la zona. Viene este, pero este no me ve. Así que vamos a aprovechar la tesitura. Jolín, me he quedado sin flechas. Qué casualidad. Vale, listo. Vamos a recoger Rebelión alguna de flecha esta zona. ahora. Otro menos. Vamos a ir recogiendo las flechas. Ahora, a por el caudillo picto. Por aquí tendremos alguna flecha más. Mira aquí. Perfecto. Vamos a coger todas estas. Bueno, siete flechas tampoco son una maravilla, pero es lo que hay. Mira, aquí tendremos otra. Vale. Ahí vamos a reventar estas vasijas. Y nos cargamos a ese. O al menos lo herimos bastante. Bueno, va. A la guerra ya. Ya me he cansado de hacer el sigilo. Raciones al máximo, vamos a sacar el cofre por lo menos. Por aquí están mis hombres dando guerra. Uy, va. Vamos a explorar bien esta zona. Antes de continuar, mira que tenemos más flechas, genial. Jefazo estará para arriba, así que vamos a ir subiendo. Primero por aquí, a ver qué encontramos. Este es mío, no sé. A ver, ¿dónde hay más enemigos? Esto es, la verdad es que no se distingue mucho de mis tropas. Vale, ese ya se la ha cargado. Esta zona parece que ya está limpia. Quedará algún reducto por aquí que lo vamos a pillar ahora y ya está. Ahí estás. Y este. Este de los míos. ¿A quién atacas, macho? Si ahí no hay nadie. Bueno, pues nada. A mis tropas se le ha ido. Se le ha ido la olla. Vamos a explorar por aquí un poquillo.
Y nos vamos para arriba. ¿Quién está atacando a este? No bajaré la guardia. Yo aquí parece haber alguien, pero no lo veo. Ahí te he visto. Ya he visto la flecha. Ya sé a dónde viene. Vamos a por ti, campeón. O campeona, en este caso. Bueno, vamos a continuar para arriba. A ver qué me encuentro. Raciones al máximo, flechas al máximo. Adrenalina no del todo, pero bueno. Vale, está aquí abajo. Buen truco. Por aquí hay algo más interesante. Parece que no. Uy, va. Me ha dejado ese gato ahí. Bueno, con el nivel que tenemos tampoco nos preocupamos mucho porque vamos bastante sobrados. Hija, me la comí. Ah, mira. Ya sé lo que voy a hacer, a ver si me da tiempo. Nah, no te voy a matar así. Te voy a matar como es debido. Adiós, cabeza. Me he quedado ahí cansado, Vamos a recuperar. Bueno, parece que esta zona ya estaría. Sobrevuela estas tierras. Aquí tenemos algo, así que vamos a entrar en esa casa. Parece que hay un tesoro o algo así. Y vamos a ver qué nos encontramos. Llamada a las armas de los pictos. A todos los señores y caudillos de las tierras pictas, desde las tierras altas hasta las islas, llevamos demasiado tiempo sufriendo los pillajes de esos paganos daneses. Este invierno, mientras ellos siguen celebrando sus saqueos, atacaremos el mismo centro de su poder, la antigua fortaleza de Magnis. Habrá más detalles próximamente. Bueno. Pues nada, intentaremos desbaratar ese supuesto ataque. Munición al máximo, ese brazalete tiene buena pinta, luego lo miramos con más calma. Vamos a gastar los dos puntos de habilidad que tenemos. A ver, esta es la misión que estamos haciendo. Inventario. Vamos a ver el brazalete. El que tenemos la verdad es que está muy mejorado, así que no creo que lo cambie. Aunque este es muy bueno, Ya de base vemos que es casi igual, incluso superior en algunas cosas, pero bueno, ya lo comprobaremos más adelante. Y bueno, vamos al árbol de habilidades que está bastante bien desarrollado. Y vamos a continuar con cuerpo a cuerpo. Incapacitación parcial. Y crítico. Vamos a mirar el que tengo en la bolsa, que me está marcando por aquí.
una llave. Llave del broch del campamento Stanwyck. Y esto es órdenes pictas, vale. Pues nada más, bien, vamos a continuar. Tatara, para allá. Bueno, vamos por aquí. Aquí tenemos una puerta, imagino que será la llave que llevamos. Perfecto. Vale, parece que hay que bajar. Ahí está el caudillo. Acabemos con él. Bueno, no me lo puedo cargar así. Pues nada. ¿Vienes a unirte a tus caídos? Campeón, relaja. A mí no me chules, campeón. Hala, se acabó. ¿Y ahora qué? Estás en el lado equivocado del muro de los gigantes. Vienes a librar una guerra en invierno. ¡Idiota! ¡Podría haber hablado! Tenemos lo que buscábamos. Ya me acuerdo dónde estábamos. Me quedaré unos cuantos barriles. Y también esa plata. Ulf, eso le corresponde a Halfdan. Eivor, justo a tiempo para investigar repartir el botín. Si este o Halfdan los pictos están eran en traidores o algo el así. El mapa lo deja claro. Ah, el matalobo sabe leer. Yo jamás me la jugaría con ese Seider oscuro. Ya nos preocuparemos por los pictos. Ahora repartámonos el botín. Os lo habéis ganado. Deberíamos quedárnoslo todo. Hemos luchado por él. Halfdan solo sabe calentarse el miembro en un castillo sajón. Abre ese barril y probemos el vino. Celebremos la victoria juntos. Lo siento, esa parte le corresponde a Halfdan. Entiéndelo. No se percatará de que falta un barril, así que probémoslo, a menos que al vino le ocurra algo. ¿Y qué le iba a ocurrir, amigo mío? Si insistes, beberemos todos de este vino hediondo. Un poco agrio, pero pasable. Yo prefiero la cerveza o el hidromiel especiado. Lo que no probaré jamás son las infusiones de hierbas de Moira. Ella dice que son tónicos, pero nunca explica qué llevan esos brebajes. Moira. La conocí en el banquete. Es una herbolaria del norte. Siempre acecha desde la sombra del trono de Halfdan. Es un trono grande. ¿Acaso no acecháis todos desde su sombra? ¿A qué viene tanta duda, Eivor? Eres un guerrero, no un cizañero. Duda es una palabra muy fuerte, pero hay desconfianza entre vosotros. Y yo quiero que esta sea una alianza de hierro. Permíteme que te haga cambiar de idea. Tengo un plan para ganar la guerra, antes del invierno. Magnis es un fuerte bien defendido, así que atacaremos por el sur. Si somos rápidos, los sorprenderemos. Con el consentimiento de Halfdan, siempre lucharía a tu lado. Dime dónde y cuándo. No, Halfdan se niega a seguir luchando en invierno. Demasiado arriesgado. Pero podemos ganar la guerra antes de la próxima nevada. Si le contamos este plan, se negará a llevarlo a cabo. Pero si logramos la victoria juntos, nos colmará de alabanzas. Hostia, no sé qué hacer aquí. En teoría dudábamos de este tío, si era un traidor o no, así que tampoco puedo... No hay secretos en este mundo ni en el siguiente. El padre de los dioses lo ve todo. No temas al ojo de Odín, sino a la ira de Halfdan. Ahora debo regresar a Doncaster, pero vendré a tu lado en esta batalla. Entrégale este cáliz a Millar. Les tiene gran aprecio. Y dile que pronto recibirá su parte del botín.
Cuando quieras, ven a verme a Yor, a un lugar llamado Las Colinas. Bueno, pues ya hemos terminado esta misión. Como su timbrel. Antes de irnos, vamos a subir los puntos de habilidad. Que no sé si seguir con cuerpo a cuerpo. A ver qué tenemos por aquí. Esta me gusta. ¿Y esta qué es? Haz del escudo. Yo no uso escudo, así que de poco me sirve. Esta sí. Un desvío en el momento oportuno siempre viene bien. Y... joder, aún me quedan dos puntos más, vale. Esta... pues sí. Epa, me dejo un punto de habilidad. A ver qué ponemos. Escudo, nada. Vamos a mirar por aquí. Cuerpo a cuerpo, más daño. Y antes de irnos, vamos a mirar el mundo, a ver si tengo algún... ya lo diré. Vale, lo tengo puesto aquí, el viaje rápido. Genial. Por aquí no veo ningún viaje rápido, el más cercano sería este. Aquí no sé qué marca ahora mismo. Cuevas de Wicca. Ni idea. Bueno, tenemos que ir hasta aquí abajo, así que lo más rápido será coger este muelle, viaje rápido. Y vamos a la ciudad desde ahí. Hoy haré un directo ligerito, tampoco quiero meterme la paliza en el primer día de vuelta. Así que nada, como ya comenté en redes sociales, voy a intentar hacer los directos en la medida de lo posible, aunque ahora mismo ando muy liado. Pero bueno, iremos haciendo algún directo de vez en cuando, para ir acabando los juegos que tenemos pendiente. Salvo el Uncharted 4, que ya veremos si lo podemos terminar, porque bueno, me da un fallo el Steam y me cierra el juego antes de abrirlo, así que ahí sigo intentando solucionarlo. Bendito juego original que no puedo jugar. Así que nada, y eso que ya estábamos casi en el final, pero bueno. Casi estamos, voy a trepar aquí. Vale, hay que subir. Voy a ir un poco a piñón ya, que quiero ver el final del juego. Así tiene más efecto. Así que nada, vamos a ver la cinemática. Bebé del resto. Sí, sí, gracias, Moira. Eso es todo por ahora. Sus bálsamos despejan la niebla de mi mente. ¿Cuánto tiempo lleva preparándote brebajes? Ve al grano, Eivor. Dime qué has descubierto. ¿Qué noticias traes del norte? Hemos derrotado a los pictos. Les hemos arrebatado sus vidas y sus tesoros. Y Faravid te envía esto. ¡Se burla de mí! Faravid me obsequia vino emponzoñado. Estos cálices son una broma cruel. ¡Se mofa de mí! De hecho, nos hicimos con varios barriles de tinto franco. Dice que son para ti. Pero lo obligué a abrir uno. Bebimos juntos, no había veneno. Habla sin tapujos, Eivor. ¿Faravid conspira contra mí o no? ¿Esconde algún secreto? ¡Dame algo que me sirva! Debes elegir entre la traición y la locura, entre el colmillo de la serpiente y el mordisco de un lobo rabioso. Faravid me pidió que callara, pero Halfdan exige la verdad. Si no tengo cuidado, estas mentiras se apilarán una tras otra. ¿Por qué callas de repente, matalobos? Faravid está planeando atacar a los pictos en Magnis. Sin ti,
¡Maldito hipócrita! ¡Traidor sediento de gloria! ¿Cuándo? Dímelo. Lo sabré cuando nos reunamos, en un lugar llamado Las Colinas. Ve con él, observa, escucha, desentierra sus mentiras, las hallarás. Joder, le he dejado como un traidor, pero a mí no me lo ha parecido, la verdad. Si temes el veneno, debes tener cuidado, incluso con los brebajes de Moira. ¡Imposible! Moira lleva ya mucho tiempo conmigo. No es una bruja, es amable y... Tal vez puedas hablar con ella, a ver qué descubres. Está en Doncaster, no muy lejos de aquí. Si averiguas algo, ven a verme al templo de Brigantia. Uno de los exploradores que tenemos allí ha descubierto algo preocupante. Leonton, vamos a dar un paseo hasta el templo. Bueno, vamos a hacer primero esta misión ya que estamos aquí. Quería hablar con Moira sobre el brebaje que le da a Halfdan. Una caída de aquí, ¿eh? A ver si puedo bajar. Ahí. ¿Dónde está? Bueno, nos toca buscar con nuestra águila, con nuestro cuervo. ¿Dónde estás? Bueno, en teoría por aquí. Vamos a acercarnos con cuidado. Tengo trabajos que sé que te van a interesar. Echa un vistazo. Pues no, gracias. Siempre que quieras. No quiero hacer secundarias ahora mismo. Mira, aquí está. No está aquí. Ah. Vaya. Bueno, vamos a buscarla. A ver, vamos a buscar. Uish. Préstame tus ojos. Hierbas para brebajes. Lavanda, romero, inofensivas. Tenemos que investigar. Carta urgente. Querida hermana Moira, durante el banquete hablamos del estado de mi esposa, pero su condición ha empeorado. Temo que vuelva a despertarse. Que no vuelva a despertarse. Por favor, os ruego que vengáis. Wyke. A Wyke lo antes posible. Una carta enviada desde Wyke. Moira debe de haber ido allí. Pues nada, aquí no veo nada raro. Debería ir a Wyke a buscar a Moira. Está a 1000. Vamos a ver si con el mapa tenemos algún viaje rápido. Seguramente sí. Bueno, desde aquí, desde el puerto, cogemos el barco y llegaremos rápido. Venga, vamos allá. Sí, desde luego así vamos a llegar muchísimo más rápido. Ahí tenemos un puente, por eso han bajado la vela. Porque no pasamos. Tendrán que bajar el mástil. Aunque no sé si sí lo cruzamos. La vela, Eivor. Todavía no, chicos. Yo me quedo aquí. Vamos a parar aquí. Vamos a dejar. Es un pueblo pequeño. La casa de Moira estará cerca. Vamos a mirar dónde puede estar. Vale, allí. Ovejas.
Debería estar por ahí delante. A ver qué encontramos. Vale, un poquito a la izquierda. Ahí estás. ¡Sal de ahí ahora mismo, bruja pagana! Parece que sí, que la quieren quemar. A ver, ¿por qué? Es inútil. ¿Qué es este alboroto? Apártate, danés. Dentro de esa casa hay una bruja. Hemos venido para quemarla. No es una bruja, es la curandera de Halfdan. Eso demuestra que practica la magia negra. ¡Largaos de aquí! Si no queréis que os dé una paliza. Es inútil que te escondas. Bueno. Vamos a entrar. Estará trancada. Bueno, a ver si podemos entrar por otra puerta. O por la ventana, por ejemplo. Vale, la ventana está trancada. No hay otro lado, así que entraremos por el tejado, supongo. Aquí. No, bájate. Ahora. Gracias al cielo. No, no eres uno de ellos. Ayúdame a escapar. Antes voy a leer. Página de diario. ¿Me está poniendo Dios a prueba? ¿Ha puesto ante mí a un pagano, a un hombre que renuncia al amor y al sacrificio de Cristo? ¿Para medir la capacidad de amar a otros, de amar a mis enemigos? ¿Para poder salvar a quienes aflige la misma plaga que castiga Halfdan? Madre, me enseñaste a amar incondicionalmente, aunque mis propios hermanos me rehuyen. Lo intento con todas mis fuerzas. Madre, lamentablemente no fue suficiente para salvarte. Entonces espero que esta vez sea distinto. Moira, tenemos que irnos antes de que esta gente queme tu casa. No puedo salir. Si lo hago, me cogerán y me quemarán en la hoguera. Tenemos dos maneras de escapar, pero las dos son arriesgadas. Haz lo que tengas que hacer, rápido. Me pongo en tus manos. Domino las palabras tanto como las armas. Costará convencerlos, pero intentaré que te dejen tranquila. Adelante. Yo te sigo. Vamos allá. Por esta puerta. Os podéis ir a casa. Ya me encargo yo de esta mujer. ¿Y quién es el que te ha dado a ti autoridad aquí en Northumbria? Me llaman Matalobos. Aniquila hombres y ceba cuervos. ¡Apártate o me haré un collar con tus huesos! ¡Cielos, tranquilízate! Solo queríamos proteger nuestra aldea. Halfdan puede quedarse a la bruja. ¡Dad en paz a esta mujer! Como le volváis a dirigir la mirada, será lo último que veréis. Moira, ya estás a salvo. Bueno, vamos a seguirla, a ver dónde nos lleva. Aquí estaremos bien. Gracias, Eivor. Te lo agradezco enormemente. ¿Tú te lo beberías si te lo pidiese? Sí, lo haría. De hecho, a veces lo pruebo antes de dárselo a Halfdan, para asegurarme de que no esté muy amargo. Cuando dices que para Halfdan no hay cura, ¿quieres decir que le afecta la cabeza? Me temo que sí. Mi madre sufrió la misma dolencia. El cuerpo se debilita y el enfermo acaba perdiendo la cabeza. Es terrible. Necesito tu ayuda, Moira. ¿Qué tienen los brebajes que preparas para Halfdan? Es una mezcla muy variada. Veamos. Lavanda, romero, ulmaria, milenrama, hierbas calmantes, nada fuera de lo común. Debería volver con Halfdan. Dijo que estaría en el templo de Brigantia. Sé prudente al mencionarle este tema, si es que lo haces. Bueno, ya podemos volver con él.
Uy. Necesito ver con tus ojos. Vamos a llamar al caballo. Queremos un poquito más de prisa. Bueno, pues me da a mí que ni el otro es un traidor, ni esta es una bruja que lo intenta envenenar. Es simplemente Halfdan que se le va la pinza. Así que creo que he hecho mal diciéndole lo del otro, pero bueno. Lo intentaremos subsanar más adelante, a ver si lo consigo. Vale, ya estamos relativamente cerca. Hola, lobitos. Para atacarme. Ven aquí, campeón. Hay unos pocos. Listo. Nos vendrá bien para el cuero y las pieles. Continuemos. Vale, Halfdan está allí a lo lejos. Vamos para allá. Ciervo, te pillo. ¿Dónde está? Que me he ido. Un poquito a la izquierda. ¿Quién anda ahí? Halfdan, me alegro de verte. Has vuelto, cebacuervos. No hagas ruido. Estoy buscando a unos traidores que acechan en esta ciénaga. ¿Quién te dijo que aquí había desertores? Mi explorador. Me dijo que viniese a su encuentro, pero ahora no logro dar con él. Echa un vistazo y avísame si ves algo. Busca posiciones elevadas y los puestos de observación. ¿Qué ves? Busca posiciones elevadas y los puestos de observación. Vamos, podría padre, ¿no? Estar ahí. ¡Hola! ¿Dónde está? Ahí ya lo veo. Está, macho. Ahora lo he perdido. Este soy yo. Aquí hay algo. Se encuentra muy grave. Debería bajarlo. No sé cómo lo voy a bajar, pero lo voy a intentar. Empezamos con los paranoias. Jolín, de verdad. Cuando dice de dar por saco el juego, telita. Colocar.
He encontrado al explorador, pero está mal herido. Olaf. Pobre Olaf. Ordenaré que sea enterrado con todos los honores. Cruza el puente, viejo amigo. Nos veremos en el otro lado. Bionton puede localizar a los atacantes. ¡Búscalos! ¡Buen perro! ¡Sigue su rastro! Venga, chico. Busca. A ver si los encuentra. ¡Patea y búscalos! Teñiremos de rojo la nieve con su sangre. Bueno, nieve tampoco es que haya, campeón. ¿Quiénes son los que te han traicionado? Ladrones que robaron mi botín de guerra. Uah. Le da botón sin querer. Voy a aprovechar que esto está... Venga, chico. ¿Seguro que hay alguien aquí? Aquí acaba el rastro, pero no hay nadie. ¿Ves, vieja amiga? Algo tiene que haber. Vamos a explorar la zona. Ya estoy escuchando algo. La cuestión es dónde estará. Mira, aquí hay algo. Aquí hay una entrada secreta. Quizá estén debajo. Tuberías reventaron e inundaron el túnel. Ni esta vieja obra romana resiste el gélido beso de la diosa del invierno. Mira, las tuberías atraviesan la pared. Quizá haya otras salas más allá. Sí, pero para reventar eso necesito un explosivo. A ver si aquí hay. Y aquí hay otra que hay que reventar, pero no tengo explosivos. Vamos a mirar por aquí otra vez. Con calma. Vamos a bucear a ver qué vemos. Mira, aquí hay un paso. Perfecto. Arriba. O sea, que me había quedado atascado. Aquí hay algo. Espera, buscaremos cómo pasar. Vale, aquí estás. Vamos a coger este cacharro. Vamos a reventar la puerta. Debo tener cuidado aquí. Si puedo dejarla en el suelo, ahí. Necesito ayuda aquí. Sí, pues no sé quién va a venir, macho. A ver, por aquí. Nada. Bueno, hemos encontrado esto, pero a ver si podemos usarla de alguna manera. Por aquí parece que no, así que vamos a mirar por aquí esta zona a ver si hay algo interesante. Esta puerta está cerrada. A ver por aquí. Mira, aquí sí. ¡Uy, bo! La que he liado. Ya si apunto bien, sería la leche. Vale.
Puerta abierta. Vamos a por otra vasija. Y abrimos la otra puerta que estaba cerrada. No sé si puedo pasar con la vasija. Sí. Genial. Oh, no llega. Mierda. Vale. Pues nada, vamos a seguir por aquí, que había una puerta que podíamos abrir los dos. Así que vamos a ello. Ven para acá, majete. Ven, ayúdame con esto. Bueno. Los romanos realizaban grandes obras. Estas cámaras son enormes y tienen un sistema de tuberías. Pero enloquecieron y desaparecieron como sus dioses. Eso cuentan los libros de Moira. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está el botín de guerra! ¡Que me han robado! ¡Ah! Relájate, hombre. Estoy rodeado de conspiradores y manipuladores, Eivor. ¿Y qué rey o jarl no lo está? Dominas un territorio amplio y rico. Todos los días tomo decisiones que afectan a miles de personas. Poca gente puede soportar esa carga. Y yo lo hago. Lo hago. Has hablado con Moira. ¿Qué has averiguado? Tiene buenas intenciones. No creo que te envenenase. No a propósito. Me dijo que vivió de cerca una enfermedad como la tuya. En su familia. Que se desarrolla lentamente, pero es incurable. No. No, 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 esto no es una enfermedad. Esto es veneno. Alguien me está envenenando. Shh. Escucha. Son los ladrones que robaron mi tributo. Vale, tenemos la llave. Vamos a sacar esta zona. Bueno, con esta llave imagino que podemos abrir esta puerta de aquí. Perfecto. Continuamos. A ver qué más hay por esta zona. Vale, aquí no hay nada. Matalobos y Halfdan, bienvenidos. Venid a beber un poco de hidromiel. Habéis robado un tributo que me pertenecía por derecho. Era para mí. No lo hemos robado. Nos lo dio Faravid por combatir en una batalla. ¿Dasteis a mi explorador Olaf en esa batalla? ¿Vuestro hermano de armas tuvo que morir por este tributo? ¿Ese? ¿Ese era Olaf? Maldito idiota, creíamos que era un ladrón. Aquí los únicos ladrones son los que se beben mi hidromiel y lustran mi plata. ¡Vosotros! ¡Cobardes y traidores! Nos debes este botín. Por las batallas ganadas y la sangre derramada. ¡Eivor, díselo! No lo tengo claro, ¿eh? A mí me da más que lo han robado que se lo has dado al otro. Pero es bueno. Un acto de traición. Y se paga con la muerte. Nunca nos has tratado tan bien como Faravid. Faravid no es nadie. Y vosotros sois menos. ¡Gloria! ¡Gloria, Ul! Arreando. Me han obligado. Controla tu miedo, Halfdan. Puede intoxicarte la mente. Faravid ha matado a ese hombre, no yo. Me ha obligado a hacerlo con sus artimañas. Él... Perdona. Tengo calor con estas pieles. Parece que el día cada vez es más cálido. Vas a reunirte con Faravid.
¿no es cierto? Sí, en las colinas. Conozco bien ese sitio. Está en el camino que une York y Pickery. ¡Presiónalo todo lo que puedas, Eivor! ¡No dejes de hacerlo! ¡Tráeme pruebas de su traición o su inocencia! ¡Ladrones, ladrones! ¡No tenían derecho! ¡No tenían derecho a...! ¡Vale, es una rata! Bueno, ya hemos terminado con esta zona. Vamos a ver si encontramos al otro. A ver dónde está. Entre York, me ha dicho, creo, y Doncaster. ¿Esto qué es? A ver dónde está York. Doncaster está aquí. A ver, vamos a ir a la misión y acabaré antes. Vale, 800 metros para allá. Vamos a ver si tenemos algún viaje rápido. Antes vamos a meter alguna habilidad más. Ahora vamos a poner de estas. Bueno, la senda del lobo y más vida, que siempre viene bien. Vale, tenemos que ir aquí. Fases que más o menos... No voy a ganar mucho haciendo un viaje rápido, así que vamos a tirar de caballo. Y acabamos antes. Vamos a darle caña. Que la verdad es que se avanza mucho con el caballo. Por el mapa. Y bueno, la verdad es que ya tengo ganas de ver qué pasa, macho. Me quedé ahí con las ganas con Sigur ahí dudando de nosotros cada vez más, pero bueno, no tenemos una misión principal desde hace bastante, así que estamos conquistando todo lo que queda de Britania para forzar un poco. Bueno, aquí ya voy, pero bien. Jolín. Venga, chicos. Ahora. Joder. Se acabó. Pedazo de manada que me ha atacado ahí. Bueno, vamos a aprovechar para coger garras y cueros. ¡Wow! ¿Y tú? ¿Desde cuándo me atacan los ciervos, por Dios? ¡Hala! Por mala persona. ¿Qué es eso de atacarme? Joder, unos. Vengas. No vengas. Vale, tú solo quieres el ciervo, ¿no? No vengas. Te daré. ¿Por qué vienen a por mí? Yo no quiero matarlos, pero si me atacan, ¿qué voy a hacer? Madre mía, si hay ciervos aquí. Lo ha hecho. Si quisiera me ponía las botas. Bueno, vamos a seguir avanzando, nos quedan 300 metros. Podríamos haber ido con el caballo otra vez, pero bueno, sí. Total, ya para lo que queda. A ver qué sacamos en claro de Farabit este. En principio parece inocente, pero no me ha gustado mucho este gesto que ha hecho con las tropas de darle el tesoro cuando ha dicho que no iba a ser para ellos.
Al menos delante mío, claro. Aquí ya toca tirar de nuestro amigo. Vale, ahí está. Vamos a acabar por lo menos esta misión antes de dejar el directo. A ver dónde estás, Farabit. ¡Saludos, Eivor! ¡Ven a beber este líquido! ¡Has llegado! ¡Ven! ¡Ven a beber! Veo que ya llevas unas cuantas. Y no me he caído todavía. Así hablarás. Dime, más. ¿Le gustó el cáliz a mi viejo amigo? Tenía otros asuntos en mente. Uno de tus hombres, Ulf, murió por proteger el botín que le había robado a Halfdan. Ulf. Pobre Ulf. Le dije que no se fuese de la lengua, pero la mueve como un perro baboso. Halfdan siempre se ha irritado tanto. No. La riqueza y la gloria lo han transformado en otra persona. Ya no es el mismo que era antes. El botín de guerra pertenece al Jarl. Puede gastarlo como quiera. Siempre ha sido así. Quizás sea así, pero Halfdan acapara toda la riqueza y no comparte ni el oro ni la gloria. ¿Qué es este lugar? Esperaba un ejército, listo para combatir. Este fue nuestro primer campamento en Northumbria. Vine aquí con Halfdan y sus hermanos, Uba e Ivar. Asediamos York y acabamos con el rey Ela. Eran buenos tiempos, pero los veo tan lejanos ahora. ¿Qué es todo esto? Mi parte del tesoro que conseguimos en esa época. Lo enterré aquí para cuando viniesen maldadas. Esta bolsa está llena de plata. Suficiente para pagar a un ejército. ¡Echemos una carrera hasta York, Eivor! Recordemos glorias pasadas. Estás muy borracho. No ganarás. Pues bebe y la cosa estará igualada. ¿A qué esperas, Eivor? ¿A que llegue la primavera? Tu caballo puede oler toda la cerveza que has bebido y te tiene miedo. Agradezco enormemente tu preocupación, pero Hulda y yo tenemos mucho aguante. Veremos. ¡No! Bueno, ahora parece que ha estado recto. Vamos a acelerar un poco. Ya casi hemos llegado, voy a acelerar. Parece que gané. Mi caballo debe de estar más borracho que yo. ¿Qué vamos a hacer en York? No me lo has dicho. Vamos a visitar al rey Rishie, que reine por muchos años. No tengo suficientes hombres para vencer a los Pictos. Con Rishie y su Firt acabaremos con ellos. ¿Involucras en esta contienda a un rey de paja y no a tu Jarl? Shh, no hables tan alto. Las calles tienen ojos y las ventanas ojos. Yo no acordé formar parte de este engaño. Tendrías que habérmelo dicho antes. Si te hubiera contado mi plan al detalle, seguiríamos sentados alrededor de la hoguera. Prefiero la luz de una hoguera a la penumbra de tus planes. No vuelvas a hacerlo.
todo ha mejorado mucho, ¿no crees? Qué mala pinta tiene este. La que he liado, pollito. Vamos a ver qué planea este. Me da miedo tocar una sola gota de vino. Razón de más para... Ojalá el Yule se celebrara cada mes. El trabajo diario me mata. ¿Dónde va este? Bueno, voy a entrar. Ah, mira, se ha aparecido aquí, mágicamente. Espera, tengo que pedirte un favor. No menciones que Halfdan no está al corriente del plan. Es mejor así. Te has vuelto loco. Rishi responde ante Halfdan. Harás que corra un gran peligro si desafía a su señor. Rishi no puede desafiar unas órdenes que desconoce. Confía en mí. Si esto sale mal, asumiré toda la culpa. A mí no me mola. Si me dan opción... lo voy a levantar el plan. Eivor Matalobos y el copero de Halfdan. Sin duda una curiosa sorpresa. Espero que todo vaya estupendamente en York. Sí, vamos tirando con lo poco que nos queda, pero nuestras arcas volverán a llenarse con esta nueva guerra. Hasta que nos quiten el tributo. Os huele el aliento a Billy, señor. No debéis olvidar quién manda aquí. Recuérdamelo, Farabit. Ayer era Halfdan, pero ahora me han dicho que eres tú quien lidera la carga. Estoy un tanto confundido. Sí, respondéis ante Halfdan, y ahora sus órdenes son atacar la fortaleza de los pictos en Magnis. Sabrás que para entrar en guerra contra el norte hace falta mucho dinero y un gran ejército. Mis soldados y mi dinero están disponibles. Espero que vos hagáis lo mismo. Yo también me uno a la causa. Esta batalla será definitiva. Entiendo. ¿Y traéis las órdenes de Halfdan por escrito? ¿Esto viene de él directamente? Sinceramente, señor, Halfdan no sabe nada de este ataque. ¿Nada en absoluto? Qué raro, Farabit. Eivor se equivoca, señor. El propio Halfdan en persona me aseguró que nos ofreceríais vuestras tropas. No espera menos. Pero Halfdan está enfermo y cansado. No debemos hacer que se preocupe más. Mejor complacerlo con una rápida victoria. Lo siento, Farabit, pero el deber me impide hacerlo. No pondré en peligro tantas vidas si no tengo órdenes directas de Halfdan. ¿Me rechazáis? Así es. Si os cedo un ejército, pondría en peligro mi riqueza y mi reputación. Halfdan no necesita eso. Necesita un rey fuerte y leal. ¿Creéis saber lo que quiere Halfdan? Sin el visto bueno de Halfdan, no puedo ayudaros. El riesgo es grande y, después de todo, es mi aliado. ¿Me entenderéis? Tendría que partirte los brazos. ¿Por qué has hecho eso? No había motivos para mentir. Rishi no es más que un títere. Tiene mucho más que perder que nosotros. No podemos fiarnos de esa alimaña, Eivor. Si le cuenta el plan a Halfdan, nuestra victoria corre peligro. Nuestra victoria beneficiará al propio Halfdan. Aseguraremos Northumbria y la gratitud de todos sus súbditos sajones y nórdicos. De acuerdo. Si falsificamos las órdenes de Halfdan, Rishi las aceptará. Jor de York podría ayudarnos. Bien, la taberna preferida de Jor está cerca. Búscalo allí. Bueno, parece que por narices vamos a tener que... traicionar a Halfdan. Así que, bueno, vamos a buscar a este.
trabajo. Y a ver qué nos comentan. Esperemos que no se repita lo de la última vez. Yo preferiría decírselo al Haltan, pero bueno. Aquí cada uno con su tema. Allí. ¡Bendiciones invernales! ¡Cabras de Yul! ¡Hechas con... La cerveza cuesta más que el pan. Con Audun vivíamos mejor. Yor, justo donde esperaba encontrar. ¡Dioses, Seibor! Has llegado en el momento oportuno. ¡Mira lo que tenemos aquí! Vete a donde quieras. Pero no molestes a mis amigos. Molestaré a quien me plazca, pero antes haré gachas con tus sesos. Parece que hay combate. ¿Qué estáis esperando? ¿Quién ve? Tengo el gaznate, un poco seco. Listo. 4 contra 2, no está mal. Eivor, tú siempre luchando. Gracias, Matalobos. No tardarán en recobrar el conocimiento. Espero que con más sentido común. ¿Qué te trae de nuevo a York? Un asunto secreto de Halfdan. Necesito un ejército que haga frente a los pictos del norte. ¿Halfdan ha planeado un ataque que no puede financiar? No es su estilo. En realidad, el plan no es de Halfdan, es de Farabir. ¿Halfdan está al corriente del plan? ¿O? No, pero me dio licencia para obrar con plena libertad por motivos que no puedo desvelar. Sí, hemos oído los rumores y nuestros mensajes no han recibido contestación. ¿Me ayudaríais con una argucia? Necesito falsificar unas órdenes del propio Halfdan para forzar la colaboración de Rishie. Asumirás un gran riesgo. Tienes mi agradecimiento. Reunámonos fuera del Salón Real cuando tengas los documentos. Bueno, al menos les ha explicado... Ven a tomar un trago. Les ha explicado lo que pasa. A ver qué nos cuenta esta. Parece que os habéis acostumbrado a esta ciudad. Sí. Nos gustan las comodidades que nos ofrece. Pero todavía pienso en Noruega. En su frialdad y su calidez. Ten mucho cuidado, Eivor. Lo intento. Bueno, una charla muy amena, desde luego. Vamos a buscar los papeles de este. A ver si nos los da. ¡Bendiciones invernales! ¡Cabras de Yul! ¡Hechas con mimo! Está fatal el niño. No sé si me dará tiempo a acabar la misión, espero que sí. Vale, pero joder, el caballo no. Aquí estás. Hablemos, compi. Hola. Toma este documento falsificado y reza porque el rey Rishie no note nada. Espero que sepas lo que haces. Del puño y letra de Halfdan, como veis. Sí. Bueno, si esas mulas de carga leales a Halfdan dicen que lucharán, aún así, mi ayuda no será gratis. Sí, es dinero lo que queréis. Os recuerdo que vuestros soldados son míos. De Halfdan, buen hombre. Estas órdenes son de Halfdan y de él son los soldados, ¿no es así?
Es broma. ¿Todo en orden, pues? Si lo ordena Halfdan, convocaré a Mifirt para que puedas disponer de tu ejército. Bien, pues que se pongan en marcha. Esto no puede aplazarse. En cuanto los reúna, Lord Farabit, no antes. Eivor, ¿puedo hablar contigo? Nos veremos en Stanwich. Farabit es un hombre de Halfdan. También los Hemin de Nottinghamshire, así como nosotros en York. Pero tú no. Hablad claro, no os andéis con rodeos. ¿Para quién luchas, en realidad? Sabéis tan bien como yo que luchamos por Halfdan. Fascinante. Alardeas de lealtad, pero ocultas secretos a tu señor. ¿Por qué habláis de lealtad? ¿Qué pretendéis? Es una pregunta inofensiva. La lealtad resulta en los labios como la miel. Su sabor es dulce, pero dura poco. En Northumbria se urden intrigas que ni siquiera tú ves. Acepta mi consejo y anda con cuidado. Farabit me estará esperando en Stanwich. Vamos al mapa. Bueno, primero veo que tengo puntos de habilidad. Vamos a meter un par a distancia, a ver. Tenemos esto y esto. Vale, mapa del mundo. A ver dónde tenemos que ir. Imagino que más para el norte, pero jolín, no hay nada. Pues nada. Caballo. Vamos a salir primero de aquí. Uf, buena caída. Vale. Vamos a llamar al caballo. Dale caña. La verdad es que esta zona es un bosque bastante denso y con muchos obstáculos. Vamos a intentar esquivar los árboles sin chocar. Difícil. Bueno, nos toca nadar. A ver si no es muy profundo. Nada, perfecto. Apenas se ha mojado las patas. Ya casi estamos. Vale, esta es la famosa aldea que estaban los pictos. A ver dónde está este y qué planea. Hay que subir. Sajones, los necesitamos para tomar la fortaleza. Calma. Rishi prometió un ejército. ¿Dónde están Yor y Ljubvina? Ljubvina está al frente con 12 hombres de York. Vamos, los aliados sajones han llegado a Magnis. Hay que partir. Esperemos que lleguen. La verdad es que los asedios son lo que más me gusta de este juego.
pues sí que hay que viajar ahora. ¿A dónde hay que ir? Uf, vale. Mucha distancia. ¿Se nos va a unir Halfdan o se lo impedirá el rencor? Vamos a avanzar, que tenemos un largo trecho para llegar. La verdad es que estamos muy al norte de Britania. Y estas zonas son inhóspitas. Este plan no me convence. A buenas horas. Pasada como se ve el sol ahí reflejado en la nieve. Esperemos que salga bien. Vas optimista, Eivor. Eivor, por aquí. La batalla se avecina. De nuevo en el campo de batalla, amigo. Sí, mi jarl. Igual que antaño. ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días mi palabra era ley, y la luz de mi gloria iluminaba el mundo entero. ¿Cómo osas hablar de esos días? Como si significaran algo para un traidor como tú. ¿Quién te dijo nada? Los nuevos aliados son más leales que los viejos. Eivor, eres la traición personificada. Si estoy aquí es por Halfdan, para demostrarle mi valía y mi lealtad. Esto te lo has buscado tú solo. Basta de discusiones. Estamos a punto de librar una guerra. Reservad vuestra furia para el enemigo. Ljubvina tiene razón. Hay que luchar esta batalla y ganar la guerra. Ahora es lo único que importa. Mirad, los pictos nos envían un mensaje. Criacuervos, ven. Convéncelos de la necesidad de rendirse con tu lengua afilada. Bueno, nos ha soltado un marrón. Bueno, vamos a intentarlo. Madre mía, qué ventisca. ¡Atrás, compañeros! Los pictos han venido en... Charraco también. ¡Volved de inmediato a vuestro lado del muro! Los romanos lo levantaron para bloquearnos el paso. Ellos ya no están, pero nosotros sí. Vosotros también pereceréis. Con o sin muro, tenemos muchos más dioses. Puede que solo tengamos un dios, pero os superamos en aliados. ¿Quién es ahora el legítimo rey de Northumbria? ¡El reino ha hablado! Bueno. ¡Tendré tu cabeza, Isie!
sale a tomar por saco. Detened a esa rata. ¿Sabes lo que te espera? Vamos para adentro. Siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer? Abrir esta puerta. A ver si puedo subir por aquí. Saco esa balista. A ver, ¿qué hemos de quitar? Aquí hay otra balista. Muertos. Vale, a tomar por culo la balista. Continuamos. Siguiente punto está aquí. Pero abajo. ¿Qué hay que hacer aquí? Abrir esta puerta, pero ¿cómo la abro? ¿Será por el otro lado? Vamos, vamos a mirar. Thank you.
esa puerta con esto. Vamos a intentarlo. Tengo que bajar el puente. Bueno, lo voy a intentar. ¿Y este? Vamos para adelante. El puente está ahí. Vale, ya sé cómo hacerlo. Una y la otra. A ver si puedo desde aquí. Mira, desde aquí. Listo. Vale, parece que ya está. Pero no encuentro al rey. ¿Dónde estará el rey? ¿Por aquí? Uf, generales aquí, hay que matarlos. Vale, listo. Bueno, lo hemos conseguido. Nos ha costado un pelín en algunos sitios, pero bien. Bueno, ya tenemos otra fortaleza más. ¡Por Thor! ¡Por Ragnar! ¡Por Halfdan! Dulce sabor de la victoria. Y Rishi he derrotado. ¿Sería él el motivo de mi desazón? ¿El traidor del que sospeché tanto tiempo? Ahorra saliva, Halfdan. Rishi podría estar vivo. Ese cobarde estará muerto bajo un montón de nieve. Poco importa. El día no habrá terminado hasta que no vea su cadáver. Hay que ser exhaustivos. Eivor, vuela como el águila o grazna como el cuervo. Parece que aún quedan más. ¡Fuego! ¡Proteged el muro! Vamos para allá. A ver qué nos encontramos aquí. ¿De dónde sale esta gente, macho? Por aquí. Ah, este es Halfdan. Apágate, maldita sea. Por envío
subiendo. Tengo que subir. Venga, para arriba. Parece que ya está. Ahora sí. ¡Rishie! ¡Ahí! ¡Está huyendo hacia el norte! A ver si puedo pillarlo. Te pillaré. Venga, ya, te tengo. Venga, que te pillo. Hoy te reunirás con tus espíritus. Consejero, ayúdame a regresar a York. Permite a mi corazón dejar de latir en casa. No me quedan favores que ofrecerte, Rishie. Pronto estarás en presencia de tu dios. Pero no veo la luz, ni siento el calor. Solo hay una oscuridad heladora, una cueva. La puerta helada de Hel que te saluda. ¿Qué me espera allí, Eivor? ¿Qué me espera? La muerte del traidor para un traidor necio. En las historias que se contaba, él era el héroe. Un sajón que amaba su patria. Eso no podemos recriminárselo. No te falta razón. Se acabaron los reyes sajones, Eivor. Me he hartado de jugar a los títeres. El destino de la comarca depende solo de mí. ¿Vas a reclamar la corona para ti? ¿Y la carga que acarrea? Sí, pero no voy a reinar solo. Mis amigos y mis aliados me ayudarán a mantenerme firme. En York hablaremos de nuestra alianza. Deja a este rey en su reino invernal. Ya hemos liquidado la misión. ¿Y ahora qué? Desde luego, voy a viajar rápidamente, que no quiero quedarme ahí. Y bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora guardaré partida. Desde estas magníficas vistas que tenemos aquí, de York. Vamos antes de nada a guardar partida, como he comentado. A ver, ¿dónde estaba esto? Principal. Guardamos partida, bueno, llevamos 54 horas de juego. Ahora serán, pues bueno, 56 más el pico 57. Así que nada, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. Ya sabéis que, bueno, ahora voy a hacer directos con menos asiduidad, pero bueno, intentaré hacerlos en la medida de lo posible. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.